Lo, loyal servant of the architect, the Aegis. Oh, Aegis, bless me with your power. Bring light upon the world. Thus they defeated the darkness, but at a terrible price. Three great continents sank beneath the sea of clouds forever. Being an adult isn't just about barking orders. Sometimes you need to help someone weaker. Shut your face! You don't know what the hell you're talking about! Hola, ¿qué tal amigos? Esta vez vamos a darle a Xenoblade Chronicles 2 desde donde nos quedamos la última vez. Si bien recuerdan, en el episodio anterior recién llegamos a esta zona y vamos camino rumbo a Fonsa Mima, el cual podemos ver allá a lo lejos. Pero bueno, llega el momento de hacer invocaciones. En este caso, ocupamos unos Blades para Nia, así que vamos a ver qué tanta suerte tenemos. ¡Vamos allá! Bueno chicos, ha llegado el momento de sintonizar nuestra alma a un cristal y traer a la vida a un nuevo Blade. Vaya, esto sí que no me lo esperaba. Qué Blade más extraño. I'm known as Azami. I am your captive. Keep me by your side. Azami se une a nuestro equipo. Bienvenida. Bueno, al igual que Cosmos, nuestro nuevo Blade tiene un arma de rayos de éter para combatir. Bueno, después de una sesión de invocación exitosa, vamos a continuar con Nia nuestro camino hacia Fonsa Mima. Ya que bueno, junto a Dromach son más rápidos y así podremos esquivar a los enemigos que nos encontremos en el camino. Bueno, ya a lo lejos podemos ver Fonsa Mima. Se ve un lugar muy enorme. Bueno amigos, ustedes disfruten las vistas. Y bueno, justo como habíamos dicho, la intención es esquivar a los enemigos para así poder llegar más rápido. Y bueno, vaya que hay enemigos muy fuertes. No sé si saben amigos que estoy empezando a hacer directos en nuestra página de Facebook, ya que bueno, por ahí es donde voy anunciando los planes que tenemos de contenido para el canal y demás. Acá vemos un grupo de pilotos, pero aún no estamos interesados en combatir con ellos. Estamos más cerca y a punto de llegar. Bueno, también vemos unas imponentes estructuras. Vaya que sí. Y bueno, un tremendo monstruo alargado a lo lejos. Algún día seremos lo suficientemente fuertes como para derrotarlo. Bueno, aquí vemos a nuestro nuevo Blade y acompañante. Muy interesante, la verdad. Parece una especie de maniquí. Parece que está amaneciendo. Vamos a recoger un par de minerales, ya que bueno, estos nos sirven para mejorar a nuestros Blades en combate.
Bueno, vamos a echarle un vistazo a nuestro nuevo Blade, una vez más, antes de pasar de nuevo con Rex. Así que bueno, ya pronto nos tocará verla en acción. La verdad es que es muy bonita, pese a ser un maniquí o un homúnculo, la verdad es que no sabría muy bien cómo referirme a ella, pero un tanto siniestra. No sé si saben que también tenemos misiones secundarias para conocer más a nuestros Blades, así que bueno, más adelante podremos saber más acerca del trasfondo de ella. Usualmente estos Blades estaban dormidos y anteriormente tuvieron otros pilotos, algunos de ellos, no todos. Así que bueno, será interesante conocer un poco más acerca de ella. Al fin hemos llegado. Me parece que tienen campos de cultivo. Vaya, Azumi ha desbloqueado un logro. Al parecer es experta en botánica. ¿Quién lo diría? Vaya, este lugar sí que es enorme. Y ya vemos aquí un par más de titanes. War with Moradane is looking more and more likely by the day. Looks like they've expanded the military program. That's a lot of warships. These ships look different to normal ships. Yeah, we don't muck about with our titans much. No need for it. Orions like things pretty natural. I've seen Orion ships before, back in Argentum. It's like the total opposite of how the Ardanians use them. There could be one reason. They're always at each other's throats. They've been like cats and dogs for a long time. Well, from where I stand, the Ardanians are worse. All their metal's just bad taste. It's easy to think that way, but you're not considering how the Titans themselves feel. Huh? Don't all those modifications hurt? When Titans live with humans, that's just the way it is. I used to have a hut on my back and a crane stuck where the sun doesn't shine. I never complained, not even when Rex fired up a grill on my shoulders. Hey, he used to like that. Well, yes, I did like that. In fact, I miss it. If I did that now, we'd end up with Rose Titan. Indeed. Bueno, Moradane y Uraya están a punto de entrar en guerra por diferencias que aún no termino de comprender del todo, y al igual que Rex tampoco, ya que apenas estamos conociendo más acerca de todo esto. Sin embargo, los titanes de Uraya suelen manejarse un poco más naturales, es decir, tienen accesorios encima, los cuales les ayudan a mejorar sus capacidades. En cambio, los de Moradane tienen combinado en sus cuerpos partes de metal y están, digamos, fusionados. Nia dice que les gusta ponerle metal a todo, ¿no? Como que si Moradane fuera un poco más industrial, y los urayeses, más amantes de la naturaleza. Y digamos, convivir con los otros seres, los titanes y demás, de manera armoniosa. Bueno, vamos a hablar con uno de los soldados. ¿Qué se rumorea por ahí? En cualquier momento podría estallar la guerra con Moradane. Por eso, estamos aprovisionando a los titanes acorazados con todos los alimentos que podemos. Si el imperio de Moradane intenta expandir sus fronteras, solo Uraya podrá detenerlo. De ahí que no debamos bajar la guardia, no solo por nosotros, sino también por las demás naciones. Uraya es uno de los reinos más poderosos después de Moradane, y este mismo va a servir como resistencia en caso de que el imperio de Moradane quiera atacar a los demás.
Aún no conocemos sus intenciones. Pero bueno, sabemos que el despertar de Pyra, la égida, la Illes, ha ocasionado que se estén movilizando aún más rápido. Tampoco conocemos del todo las intenciones de Jin, Malos y compañía, que vendrían a ser de Torna, otro de los titanes, el cual se dice que ese continente, ese titán, murió hace mucho tiempo. Pronto sabremos un poco más de los detalles. Bueno, vamos a hablar un poco con la gente del lugar. Buenas. Saludos, camaradas. Menudo revuelo se ha montado en Fon Samima, con los preparativos para la guerra que está por llegar. Os aconsejo que paséis desapercibidos, si no queréis que el ejército os arrastre a alistaros a sus filas. Aunque imagino que todos acabaremos ingresando tarde o temprano. Vaya, esperemos poder evitar la guerra, pero lo veo muy complicado. Place for a camp, maybe. This would make a good nesting place. What's that? It's a distribution center. The government tries to ration out what little resources they have. In practice, it's just first come, first served. Okay, that's the last one for today. Come on! I'm a soldier. Been busting my gut for this country. That should be going to me, not the likes of you. Canalla. Huh? Don't look at me like that. Respect your elders, you snot-nosed brat! Parece que está ebrio. Are you okay? What do you think you're doing? She's just a child. What? Huh? Huh? Who the hell are you? Rex, this isn't our business. Leave it. Being an adult isn't just about barking orders. Sometimes you need to help someone weaker. Shut your face! You don't know what the hell you're talking about! Te vas a enterar, amigo. Watch yourself, Rex. Recién llegamos a la ciudad, estamos combatiendo, repartiendo mamporros a diestra y siniestra. Bueno, vaya manera de pasar desapercibido. Tremenda patada de karateka nos hemos comido. Pyra. Bien. Vamos a reservar nuestro gancho. Tenemos que aguantar y esperar a que los protejan. Sí, es hora de derribarlo. Muy bien, lo hemos conseguido. Vamos a procurar las pociones. Vamos, otro match. Bomba de vapor. Vamos a tratar de hacer un combo de play. Ahora Úrsula. Sí, lo hemos lanzado por los aires. Genial. Bien hecho, chicos. Van Damme, es tu turno. Remátalo. Who are you? Tu peor pesadilla.
The color of that crystal? You're... Uh-oh. Not good. He'll be bringing others before long. The rumors about Pyra must have traveled pretty far. Even grunts like him have heard them. Sorry. I guess I should have used the cloak. But who spread rumors? From what I hear, it's some fancy-pants Nopon merchant. A Nopon merchant? El mismo que nos contrató al inicio de nuestra aventura. Excuse me, Mr. Van Damme. Huh? Oh, well, if it isn't Iona! You grew a fair bit. How's Grandpa Cole doing? Ah. Not too good, then. Who's this? Huh? Oh, this is Iona. That old friend of mine takes care of her. Hi, Iona. Great to meet you. Come on. Let's beat it before those soldiers show up. Vamos a continuar investigando un poco más por aquí. Algo interesante que contar. El coste de la vida ha subido exponencialmente estos últimos años. No podemos permitir que nos derroten. Así que he decidido que quiero aportar algo a la causa. De todos modos, sigo pensando que el precio de la comida es demasiado alto. ¿Cuánto esperan que paguemos por un trozo de pescado? Vaya, la gente está pidiendo que bajen los precios. Justamente en los momentos de mayor necesidad de las personas es cuando menos apoyo dan. Qué ironía. Parece que el gobierno no le preocupamos realmente en nada, solamente nos utilizan. Esperemos que la guerra no se desate y terminen reclutando incluso a los niños. Aún así, cada uno puede aportar lo suyo en diferentes áreas. Algunos son buenos como guerreros y otros son buenos con sus conocimientos. Bueno, está empezando a oscurecer. Más tarde pasaremos a las tiendas a comprar un par de provisiones. A un alto precio seguramente, pero bueno. Vaya, vamos a echar un vistazo por aquí. Quizá encontremos algo interesante. Treasure acquired. Bueno, vamos a tener que descender ya que las recompensas han caído por acá. Oh. Me parece que los músicos callejeros están tocando a esta hora. Además de la música, también me gusta mucho la pintura y el dibujo. Creo que hemos llegado al teatro. Is this some kind of theater? Yeah. It's a theater, all right. The guy we're here for leads the troupe here. Ah, actors, eh? And right now, they're in the middle of a show. Well, you want to take a quick peek? The Heroic Adventures of Adam. Might be interesting. I've never been to the theater before. Neither has Tora. Let's do it. Nice and quiet, though. Looks like it's pretty packed today. Okay. Van Damme es como nuestro papá. Me encanta cómo nos cuida y nos aconseja. And I saw at that time that the powers of darkness had engulfed almost everything. People and titans alike were drawn into the abyssal vortex. The apocalypse was upon us. The end was nigh. But then, despite the wounds all over his body, the great Adam stood! O Architect, grant me power!
Power to banish the dark. Power to illuminate the world. Está contando acontecimientos que realmente pasaron. La historia de Alrest. Lo, loyal servant of the architect, the Aegis. Oh, Aegis, bless me with your power. Bring light upon the world. Thus they defeated the darkness, but at a terrible price. Three great continents sank beneath the sea of clouds forever. Servant of the architect, by thy power, the world is saved. For the gift you have granted us, we are eternally grateful. I shall spread thy legend far and wide. May your name live on for eternity. Kind of awkward, right? What was awkward? I mean, that play. It was about Pyra. Must have been kind of bizarre for her, eh? I don't know. I guess. Maybe you should go and make it right. Make it right? How? Idiot. Well, figure it out yourself. Huh? What am I supposed to... So, the theatre. Wasn't it incredible? They had the cloth moving just like real clouds. How do you think they did that? Huh? Yeah. The clouds are pretty cool. They were so... cloudy? Ow! What are you saying, Bonehead? There's no need for that. I don't know what to say in a situation like this. Coming in, old fella! Crikey! Still collecting the junk, are ya? Watch it, you bruiser. Don't make fun of a man's hobbies. Some greeting for your old comrade. Comrade? Yeah, I was a freelancer before the firm got going. Believe it or not, me and this old fella tore up a good few battlefields in our day. We sure did. And thanks to that bleeding heart of yours, we almost never got paid. Says the guy in the theater troupe. You can't be raking in much dough either. Well, what can I do for you, friend? Cole. You're old, ain't ya? Old enough to know how you cross over to the World Tree. Get to Elysium, I mean. Elysium? But why? Why would you want to go there? That core crystal. You're... So the Aegis is back amongst us. Who is your driver? I am. You? But you're... so young. How about it, old man? Do you know the way or not? I dare say if you've trekked all the way here to ask me, you've already tried going yourselves.
Yeah, but we couldn't make it. No wonder. No one can get to the tree while that thing's guarding the way there. It won't let anyone past. But a long time ago, there was a man who went up the tree. Met the architect, too. There was? Really? Yeah. I'll wager anything. He's got an idea how to get there again. You should try asking him. Well, who was it? Please, tell us. I've got to get to Elysium, no matter the cost. Well, I can tell you. But first, I'd like to have a word with her, if I may. With the Aegis, I mean. With Pyra? Of course. Please, through here. Mr. Cole, right? You wrote that play, didn't you? I hope it didn't stir up any painful memories. No, some of them are good memories. You know, you're not very convincing. I'm sorry, I really am. I just wanted people to know about that time. Show people how we were back in those days. Really get it across to them. Will you be using it again? That power? I don't know yet. I just don't know if this world can take it a second time. I know that. I'd never use it if there was another way. This is what I hope for. But that man's the only one who knows how to get to where you're going. Do you think you can make it to him? I just wanted to make sure. We can. I mean, it's my destiny. Yeah. That boy who's with you. His name's Rex. He's a good person, with a kind heart. Reminds me of a certain someone. Okay then, I'll help you out. Thank you, Minoth. Minoth? I'd almost forgotten that name. Now then, where did it get to? Grandpa! Old man, you okay? I'm fine. I'll be fine in a second. Seriously, don't mind me. Now, we better call it a day, old timer. I'm sorry, fella. Yeah, okay. But come back again tomorrow, will ya? There's something I want to give you. Come on, I know a place we can rest. Bueno amigos, la obra de teatro ha sido muy interesante. Los misterios acerca del pasado de Pyra y de todo esto que se cuenta en las leyendas se irán revelando poco a poco y espero que estén ahí para descubrirlos conmigo. Así que bueno, sin más que decir, espero que me acompañen en un próximo episodio aquí en Bangreplays. Hasta la próxima, amigos.